Saludos, mi nombre es Joseph McQueenie, propietario de Horno Fino, Pan, Café y Vino. Aquí estamos en nuestra nueva localidad, Bayamón, Puerto Rico, en el centro comercial Los Filtros. Así que los vamos a esperar aquí con un nuevo concepto que está dirigido para todas aquellas personas que les gusta el fine dining. Tenemos un concepto de tres tiendas o tres negocios dentro de un mismo local. Tenemos la panadería, que tiene los tradicionales quesitos de nosotros, que son los megas. Tenemos el pan de piquito, pan integral, los deliciosos sándwiches cubanos bien grandes. Y el coffee bar más grande que tenemos en el Caribe y en Puerto Rico, con seis diferentes clases de café, todos de aquí, locales de Puerto Rico. Y también tenemos un área especial para los té. Tenemos té verde, té negro, tenemos de todo tipo de té para que le caiga bien al estómago. Y el nuevo concepto, obviamente, que es el restaurante, que es Fine Dining, que sería Horno Fino Restaurant, donde podrás deleitar un filet mignon con un pancito de maíz y unas salsas de queso. Podemos deleitar también un carpaccio, un pulpo a la brasa, unos ñoquis de yuca. Tenemos un menú bien variado en este nuevo concepto que se llama Horno Fino Fine Restaurant. Nuestras localidades están en Guaynabo, en el Centro Comercial Apolo. Estamos en el Centro Comercial Professional Mall en Coupey. Y ahora aquí en la nueva tienda en Los Filtros. El nuevo concepto que tenemos consta también, en el caso de Horno Fino Fine Restaurant, con una carta de vino de 150 etiquetas de vino de todas clases, de todas las proveniencias. También tenemos más de 50 etiquetas de whisky. Eso no se consigue en todos lados, pero aquí tenemos también ese nuevo concepto de tener más de 50 etiquetas de whisky. Así que puede conseguirnos a través de nuestra página hornofino.com, y ahí están todas las direcciones y toda la información, y nos puede contactar también para empleo, ya que estamos buscando empleados. Así que vamos a estar aquí en Horno Fino, Pan, Café y Vino en Los Filtros, esperándole y dándole el servicio que todo el mundo se merece aquí en Bayamón. Esto es todo el área de la panadería. Que es la panadería tradicional. Directamente lo que es la repostería, donde está confeccionando los quesitos, dulce. Por la otra parte de la casa puede haber un hospital donde se ven, donde van cayendo los panes también, en el proceso de parte de la maquinaria del pan. Esta es la máquina automatizada de pan, de esta batidora bien grande. Sale a este cono, el embudo que le llaman aquí, y de ahí empieza a salir la empanita al peso que todo el mundo haya querido. Si quieres que sea onza, una libra, media libra, sale por ahí, cae en otras máquinas más que la van poniendo, y empieza a caer de canasto en canasto hasta que sale por ahí. Sale aquí un poquito de pan blanco. Para poder trabajar cómodo, ya aquí con este local que yo escogí con exactitud.
exactitud cuánto queríamos, tenemos 7800 pies cuadrados. ¿Cuánto pan están produciendo ustedes actualmente? ¿Ustedes las figuras lo pueden dar así como lo tenemos? No tenemos, lo calculamos por panadería realmente. Cada panadería, diferentes panes, por el pan de agua que es el más que vendemos. Vendemos de 600 a 800 libras de pan en Apolo. Diario. Ahí vendemos alrededor de 400 a 500, pero acabamos de empezar. Y tenemos otra venta diferente a la de allá, que aquí hicimos mucho el brunch y los desayunos. Ha habido una necesidad bien grande. Entonces tenemos otros panes como el pan de piquito, pan integral, el pan de Mallorca que le llaman. Tenemos varios panes más que pues, le forman a esto, el pan sobao, famoso sobao, que también vendemos alrededor de 100 a 120 en Apolo y como 60, 80 aquí en Montevideo. Adicional a esto pues le subimos a la de Pupey para hacer los sándwiches, otra cosa aparte que hacemos. Nosotros tenemos más de 400 sándwiches diarios, entre jamón y queso, sándwiches cubanos, medianoche, tostadas con mantequilla. Así que tenemos otras libras de pan más adicionales que le sumamos a entre pan sobao. El público ama el pan, ¿verdad? El público ama el pan. Hay mucho más, de verdad que también. Y esto no falla. Y eso es en cada tienda, o sea, como de nada, hay que hacer mucho más para. Nuestra tremenda principal que viene con nosotros. ¿Cuál es por acá para la vas a preparar unos coctelerías? Te vas a tener menú de coctelería como parte del pan de mi hijo. Y eso así que me despido de ustedes y ya saben, Horno Fino, pan, café y vino.